Pac-Man no viene con un moveset que no sea tan fácil de descifrar, al contrario, es uno de los que más simples se me han resultado, aunque puede que yo esté equivocado, como siempre, esto simplemente son especulaciones, referente específicamente a sus movimientos especiales. Para iniciar, creo que su movimiento de la B es este, donde él invoca unas cosas en su mano pixeladas. Este te parece que se van randomizando y puedes soltar el que quieras. Puedes hacerlo tanto rápido como simplemente esperar a que salga el que quieras usar. Tal vez el efecto cambia dependiendo del objeto que le lances a la persona o quién sabe qué más puedes hacer. El para adelante a la B, consideraré que es esta donde él lanza unas paletillas y entonces se transformará en su versión Pac-Man clásico, donde él le caerá atrás a estas pastillitas hasta llegar al punto final. Seguro que no va a ser tan largo para no darle una ventajosa, un ventajoso regreso en pocas palabras, pero podrá ser que tal vez no tenga flinch ni se le pueda dar knockback mientras él esté corriendo en esta faceta de su forma clásica. Su para abajo a la vez, al parecer, es este hidrante, el cual tendrá un efecto parecido a la mata de The Villager, donde él pondrá el hidrante y tirará agua, lo cual golpea. Pero entonces, tanto él o tal vez otros pueden patear este hidrante o golpearlo o usarlo para atacar a los oponentes. El para arriba a la vez, en este momento corto pero sencillo, se ve como él se lanza con un trampolín que aparece de la nada en su forma clásico de Pac-Man también. So, esto podría ser su regreso de para arriba a la B. Y esos son los movimientos. B, arriba a la B, para abajo a la B, para adelante a la B. También tenemos estos movimientos que nosotros vemos aquí. Consideraré que esta energía que lanza de su mano o efecto es el tilt del para adelante a la A. También tenemos el movimiento de barrido, que es donde él va corriendo y se vuelve en su forma paletilla clásica y ataque instantáneo en su forma de barrida. Y tenemos también el down smash aquí, donde vemos que él saca los fantamitas y golpea de ambos lados. Puede que este ataque aquí, este sea uno de sus ataques, un front smash estilo Olimar y Pigman, que atacan con los Pigman, pero probablemente simplemente sea un taunt, pero podría quedarse también como su smash hacia adelante. Y esos son los ataques, por lo menos visto aquí. Tenemos también el down air, tenemos el back air. Aquí tenemos también su front air o su A neutral en el aire, podría ser. También tenemos su movimiento de para arriba la A en el aire. Y no podemos ignorar que también este es su AAA sencillo, su combo AAA. Y este es uno de sus cuantos taunts. Y para finalizar también tenemos el Final Smash, donde vemos que él se transforma en una versión gigante de Pac-Man y amastica a todos sus oponentes. Pac-Man, sin lugar a dudas, es uno de los personajes que podría verse de lo más sencillo, pero al ser un personaje que cualquiera quisiera usar, se ve muy entretenido y sus movimientos son muy allegados a lo que él es y muy Pac-Man, por así decirlo. Bastante chulo su inclusión en el grupo. Y ahora mismo Nintendo tiene, bueno, por lo menos Smash Bros. Tiene todos estos personajes que son importantes en la franquicia de videojuegos. Simplemente esperemos que tal vez Snake regrese y así complete el paquete, en vez de estar sacando uno que es importante para el juego. O menos para mí así era. Y nada, también queda discutir sobre la imagen liqueada de Pac-Man. En la imagen liqueada de Pac-Man solo tuvimos esta. Y lo que podemos notar inmediatamente de diferencia del Pac-Man entregado hoy en día a este Pac-Man es que la visualización de su rostro es distinto, pues ellos plasmaron el cuerpo moderno de Pac-Man, pero el rostro lo tomaron de una manera más clásica, con solamente sus líneas negras y no con esos ojos pomposos y claros de los juegos modernos de Pac-Man. So, podría decirse que la imagen tal vez fue un development temprano y lo tenían así y luego lo cambiaron de esta manera, o simplemente fue un leak falso de algún fanático y que se hizo realidad de todos modos. Pero ustedes pueden dar su opinión. Igual Pac-Man ya está en el juego y está totalmente confirmado. Y nada, así terminamos este video de discusión sobre Pac-Man. So, hasta la próxima. Happy gaming y happy smash.
Y claro, es obvio que todos vimos esto al final. ¿Qué querrá decir esto? ¿Mr. Game & Watch sí estará en el juego? ¿Simplemente Sakurai no está troleando otra vez? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O simplemente es como dándole la torcha a Pac-Man y dejando a Mr. Game & Watch atrás debido a que tenemos a Pac-Man en el juego? Pero de ser así, miren cómo nos muestran que estos dos son del 1980 y Mario y Donkey Kong, aunque nada más se ven su cabecita, son del 81. So podríamos pensar que también Mr. Game & Watch sí estará en el juego. Pero nada, díganme ustedes qué ustedes creen de esto. Y ahora sí, como siempre, nos vemos pronto. Happy gaming y happy smashing.